Bueno, como vos quieras, Tomás. Igual te aclaro que de acá no me muevo. No, no, no te preocupes, pues Juana va a ser breve. Así que, ¿me preparas un té, por favor? ¿Quién, yo? Sí, por favor, gracias. Ok. Tommy, ya sé que te enteraste de lo que hice. Sí, por supuesto que me enteré. Y la verdad, muy, muy bueno lo tuyo. Gracias. De nada. Me imagino que estarás contenta. Mira, si lo tuviera que hacer otra vez, lo haría. Sí, me imagino, claro. Por supuesto. ¿Te quedó claro? Sí, clarísimo, clarísimo. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás enojado? No, ¿cómo voy a estar enojado? Al contrario, no. La verdad es que siento que ahora conozco a la persona que sos. Y eso es fantástico, ¿no? Y te felicito porque la verdad es que hay que tener coraje para hacerlo, ¿no? Mucho coraje, sí. Pero yo haría cualquier cosa por vos. Sí, se lo creo. Te lo creo. Con tal de salvarme, sos capaz de hacer cualquier cosa, sí. Me encanta. ¡El tecito, Tommy! Ay, ¿todavía se dice acá, Juan? Pero ya se iba. Ya se iba, ¿eh? ¿No es cierto, Juana, que ya te vas? Se va. Estuviste genial, gatito. La verdad, genial. Porque no puedo creer cómo le da la cara a esta chica para venir hasta acá y refregarte sus porquerías. Evidentemente, como yo digo, todas las rubias son una flor de... Por favor. Perdón. Es así, Celina, es así. Hay tipos que un día se dan cuenta que son gays y le dan para adelante. ¿Qué le vas a hacer? No, pero Boris, no... ¿Qué? Yo siempre pensé las peores cosas de él, pero que fuera gay. Me parece un poco... Che, mucho. Las peores cosas. Suena horrible, ¿eh? Hey, no tiene nada de malo. ¿Qué le vas a hacer? Pero estamos hablando de mi ex marido. Me da un poquito de cosas. Sí, es mi primo. También es mi primo. Que eso, a mí también me choquea toda esta situación. Yo nunca sospeché nada. A ver, trata de recordar. Él no jugaba con muñecas cuando era chico. ¿Vos de qué era que me lo decís alguna vez? Me acuerdo que lo vi jugar con muñecas, ¿sí? Sí, ya... No, qué horror. ¿Cómo le explico yo a Santino que su papá es...? Es que vos no le tenés que explicar nada a Santino. Que se lo explique él, pues te vas a meter. La verdad que tenés razón. ¿Por qué me tengo que hacer cargo yo? ¿Querés que lo diga él? Obvio. Además, pensalo fríamente. Tiene su costado positivo todo esto. ¿Cuál? Y que ahora van a poder ser grandes amigas. ¿Sabés que sí? Y a ver si me entendés. Tenés que ponerle un poco de onda a la situación. Hacer algo a tu favor, ¿entendés? ¿Qué querés que haga a mi favor, Martina? ¿Que agarre un revólver, le apunte en la sien y le diga ¿usted se casa conmigo o se muere para siempre? No, exactamente. Yo te estoy hablando de algo más delicado, más estratégico, más sutil, más femenino. Ay, Martina, no se puede ser estratégica cuando uno tiene todo el corazón roto. Tenés razón, en eso, mira, tenés razón. La verdad es que no entiendo nada, no puedo. ¿Qué? ¿Qué te pasó ahora? Cuidado. ¿Qué me pasó? Le conté a Tomás lo de la promesa y casi me echa de la casa. ¿Qué? Sí, me trató re mal, re frío, ¿no? Chicas, aparte, lo más raro es que no se estaba Rebeca dando vueltas por ahí, ¿no? No entiendo nada. Yo tampoco entiendo nada. A ver, ¿qué le pasa a los hombres, chicas? ¿Qué le pasa? Precioso, despacito, sentate. Está bien, en serio. No, ahora yo te voy a poner el pijama, vas a tratar de descansar. ¿Querés que te haga unos masajitos en los pies? Pero no, es que yo no quiero dormir. Pero tenés que descansar. Pero no, está bien, pero no quiero dormir la siesta, te lo pido, por favor. Pero es que si no, no te vas a recuperar, gatito. Rebequita, no quiero quedarme solo en esta cama. Esa es la verdad. Ah... Bueno, pero qué indirecta más directa, hubiéramos empezado por ahí. No me refería a eso. No, yo sé. No seas tímido, bombón. Si sabes que a mí me puedes pedir lo que sea, que yo lo cumplo. ¿Qué querés? ¿De verdad te puedo pedir lo que sea? Ay, ¿sabes que sí? ¿Cuándo te dije que no? Dale, vos, ¿cómo querés hacer? Rebeca, no, de verdad, no es eso. No quiero eso, no, de verdad. Necesito que me saques de acá. Ah, ¿en otro lado? ¿Dónde? Me encantó. Rebeca, por favor, sácame de acá. Sácame de acá, en serio, sácame. Estoy angustiado, ¿verdad? Necesito olvidarme de Juana. Necesito que me lleve bien lejos para sacarme esta angustia que tengo en el pecho. Ok, entendí. De Juana. Bueno, está bien, me parece muy bien. ¿Sabes qué? Te felicito. Eso es lo que hay que hacer. Hay que olvidarse, hay que seguir adelante. Esa es la actitud. Estás progresando, lindo. ¿A dónde quieres ir?
Yo te aseguro que si el trabajito sale bien, que va a salir bien, vos te cobrás la deuda y te queda un montón de guita, ¿eh? En serio. ¿Te cabe una millonaria? No, no, sin complicaciones, olvídate. Es más fácil que robar caramelos en un kiosco. Sí. Sí, sí. Yo paso por el kiosco entonces. Listo, muchas gracias. ¿Qué kiosco? El kiosquero me consigue los sahumerios de jazmín que les gustará al señor Tomás. Jaime, no te puedo creer que te estaba ocupando de eso. Sí, me estaba ocupando. Ay, me conmoves que te hayas tomado tan a pecho tu trabajo como tu papá. Sos como tu papá. Bueno, y ya aquí estamos entonces. ¿Por qué no te vas hasta el chino y me traes el pedido que hice, sí? ¿Ahora? Sí, ahora. No tenés nada más importante que hacer. Y además yo estoy esperando visita y no quiero a nadie dando vuelta por acá y menos un espécimen masculino. Mucha competencia. ¿Qué? ¿Eh? No, no, nada. Yo me entiendo. Vos la vía. Bueno. Chao. Chao. Ay, Bori, amor mío. Carlita, un vasito de agua te pido, por favor. Estás agotado. No doy más, me quiero sacar los zapatos. Estás agotado de trabajar en el puerto, ¿no es cierto? No puedo más, tremendo, 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 tremendo. Hace un masajito. ¿Cargando bolsa, Bori, todo el día? Sí, mi amor, sí, haceme un masajito. ¿Para qué está? Pero haceme un masajito, te pido un vasito de agua. No, la llave, bueno, calla tú. Ah. Hola, ¿qué tal? Les quiero presentar a un amigo, especialmente a vos, Boris. Nardo, Boris. Boris, Nardo. Hola. Hola. Sí, para, ¿eh? Ajá, acá está. Dos. Betty, dijimos que no íbamos a comer nada, ¿te acordás? Sí, sí, ya sé que lo dijimos, pero no fue una promesa, qué sé yo, de juramento. Yo, a mí me agarra ansiedad. Juana, ¿qué querés que le haga? Me dan ganas de comer, me agarra la angustia oral, me dan ganas de hablar de Sandro. Quiero hablar de Sandro bueno, todo va, el tiempo. Dijimos que no íbamos a hablar de hombres tampoco. Bueno, ¿qué? Salida bueno. Sin hablar de hombres. Está bien, cero hombre. Gracias. Chao. Bueno, vamos, vení, calladita te quiero. Bueno. Ay, vas a ver, la película te va a encantar, lindo. ¿Ah, sí? ¿Ya la viste? No. Pero ve el afiche, están riendo los actores. Yo pienso que debe ser divertida. Ah, sí, puede ser. ¿Compramos pochoclos? No, te lo pido, por favor, pochoclos, ¿no? Porque hace un ruido la gente cuando come pochoclos. No me puedo concentrar con la película. ¿En serio? ¿No te gusta? No, es que me molesta. Me parece que es como estar así relajados en un home theater, en tu casa, en un cine, qué sé yo. Igual acá no es lo mismo, pero si te sientas al lado de un gorro apestoso que no te gusta, que tienes como transpiraciones y le nota el olor a... ¿Qué mirás? El afiche. ¿Eh? El afiche, que parece una película interesante, ¿no? ¿Viste? Parece divertida. Yo te dije que se están riendo. Sí. Bueno, moviendo. Hola, ¿qué tal, linda? Para la película dice que se están riendo. Dame dos. ¿Pagás? Sí. ¿Cuánto es? No tengo cambio, ahora... A ver, ¿me quieren decir por qué la dejaron ir? ¿Me quieres decir por qué no? ¿Cómo por qué no? ¿Por qué no? Porque no me pidieron autorización a mí. Ella no me dijo nada. ¿Qué autorización? Hay que pedirte. Juanita es grande. No te tiene que pedir permiso absolutamente para nada. Estás muy equivocado, Clemente. Juanita es mi esposa y me debe pedir permiso. Yo tengo el anillo todavía acá en el dedito. ¿Qué tiene que ver? Además, tu matrimonio con ella no es legal, querido. ¿Qué legal? Ilegal, legal. Eso es algo abstractoso. Sí, bueno, déjalo ahí. ¿Me van a decir a qué cine fue, sí o no? Lo lamento en el alma, pero no te podemos ayudar. ¿Vos sabés que sí me van a ayudar? Me van a decir a qué cine fue, sí o sí. Y no me vengan con que no saben, ¿eh? Quiero la verdad. Hola, Sandro. ¿Para qué me llamas ahora? ¿Qué me vas a decir? ¿Que estás aburrido? Bueno, Betty, podés cortar. No se puede hablar por teléfono acá. Bueno, es una emergencia. Es una cuestión de vida o muerte, sí. Mira todo. Sí. ¿Qué me vas a decir ahora? Ay, Sandro, ¿sabes qué? No te vengas a hacer el pobrecito. Betty, cortala, por favor. Pará, por favor. No me hago el pobrecito, Betty. Estoy mal de verdad. Pues yo te amo, ¿sabes? ¿Y si me amás, por qué no te casas conmigo? Porque soy muy joven todavía. Ay, dale, Sandro, que ya está bastante, grandecito. Puede ser, pero la cosa pasa por otro lado, Betty. Porque no estoy preparado para tomar una decisión semejante, ¿viste? Y no te quiero fallar. Bueno, Sandro, yo no puedo esperar. Yo me voy a casar cueste lo que cueste. Sea con vos o con el primero que pase por adelante mío. No, porque es la película. Andá con el locutor. Bueno,
Bueno, bueno, bueno, es una manera de decir, Sandro. Betty, ¿eh? Por favor, corta. Esto es un papelón, ¿no? Estamos en un momento. Estamos en un momento crucial, señores. Escuchame una cosa. ¿Me amás o no me amás? Pero sí, yo te amo más que a nadie en el mundo, vos lo sabés. Pero yo necesito un tiempo. No tengo tiempo, ¿eh? ¿O querés que en el barrio me digan Betty la soltera? Porque encima que tengo nombre de solterona, querido. No digas eso, no digas eso. Vos sos mi amor. Vos sos mi amor, sos mi amor para siempre, ¿sabés? Yo siempre te voy a amar porque sos la mujer de mi vida, la que me hizo encontrarle un sentido a todo esto. Aparte, ¿qué importa lo del casamiento? ¿Qué tiene que ver que nos casemos o no? Es un papel, viejo. Sí, tenés razón, Sandro. Es nada más que un papel. Bueno, después de todo esto, ¿me amás? Sí. Sí, te amo. Te amo. Bueno, nos arreglamos. Ay, nos arreglamos. Ay, qué bueno. ¿Por qué no cortás y te callás la boca, eh? No, no. Mejor me voy a hablar al baño porque acá no da, ¿no? Voy a ir al baño. ¿Eh? Que ahora no, pero ¿cómo? La mejor parte de la película. Pero, no, tengo que ir al baño. ¿Qué crees que haga? Pero, bueno, vuelve rápido. Sí, sí, después me contamos, ¿sí? Sí, yo te cuento. Dale. Ya tendría que estar acá, ¿no? ¿Te parece? Sí, ¿no? Y sí, no sé. No sé qué. A ver, una sonrisa. A ver. ¿Qué haces acá, brocha? ¿Qué haces? Estoy buscando a Juanita. Bueno, ¿qué me preguntas a mí por Juanita? Que la voy a tener acá, ni loca me ¿qué haces acá? Te contó. ¿Cómo? ¿Dónde está Tomás? En el baño. ¿Cómo en el baño? Si yo acabo de venir del baño y nunca me lo crucé. Bueno, no sé, no sé. ¿Vos sabías que Juanita está acá? ¿Qué, acá donde queda? ¿En el shopping? No, acá en la sala. ¿Eh? No lo puedo creer. Betty, vos sí que sos una desubicada terrible, ¿eh? Solo vine a decirte una cosa y me voy. ¿Te falta mucho, Carlos? ¿Tomás? No, un ratito. Te juro que no puedo creer que me hayas traicionado así. ¿Eh? No lo puedo creer. Juanita canta y mira por la ventana al sol. Hay una nube parecida a su primer amor. Y el